Hello guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi teacher, I'm fine. Hi Vivian. Thank you. Well, I'm really happy to hear that you are fine, Vivian. Thank you. Welcome one more time. Veo que tenemos por acá ya a varios participantes. Tenemos a Janet, como siempre, Rebeca, Aisha, Keren, Andrea. Good night, teacher. Good night, Aisha. Hi. Good evening. Good night. Good evening, Rebecca. Good evening. Good evening. Hi, guys. It's a pleasure to be with you again. Bueno, un placer estar con ustedes otra vez más, guys. Muchas gracias siempre por su presencia, que es muy importante. Gracias por tener esa constancia. Veo que estamos aquí prácticamente todos los días, ¿verdad? Así que les agradezco mucho. Vamos a esperar unos segunditos más, como siempre. Le vamos a dar tiempo a nuestros compañeros para que se unan. Ya estamos varios. Veo que ya estamos 17. Así que ya casi. Ok. Bueno, estaba viendo, guys. I was actually checking the WhatsApp chat. And I was able to realize that some of you have problems with the platform. Ok, estaba viendo, guys, que tenemos problemas algunos con la plataforma. Parece que, creo que Claudia está dando error en la parte de reproducir algunos audios, ¿verdad? Entonces, para el día de ahora, vamos a enfocarnos bastante en esto. Ya estamos prácticamente a la mitad de nuestro curso, este módulo 1. Entonces vamos a revisar esa parte, vamos a ver que todos podamos hacer las actividades sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, para el día de ahora, eso va a ser prácticamente lo que vamos a hacer. So, I would like to know, guys, if anyone else is having the same problem that Claudia is having. Me gustaría saber si alguien más tiene algún problema con la plataforma. Parece que Claudia nos estaba reportando ahí, ¿verdad? Que tenía un problema con el audio. Y pues en ese caso, si tienen un problema como el de Claudia, creo que entiendo que ella ya intentó algunas soluciones, ¿verdad? Y lamentablemente no le funcionó. En algunas ocasiones, Claudia, podemos intentar utilizando un navegador diferente, ¿ok? A veces es un problema del navegador, se almacena información, así como el caché y otros datos en el navegador. Y eso es lo que impide que podamos reproducir los audios o los enlaces de la forma correcta. Así que si puede, intente tal vez con otro navegador. Si está utilizando Google Chrome, intente con tal vez Microsoft Edge o intente otro navegador. Y eso en muchas ocasiones funciona. O también puede intentar limpiar el historial, limpiar the cookies and cache on the browser. Okay, puede intentar eliminar los cookies y el cache. Y eso ayuda bastante. Hola, buenas noches. Hola. Gracias. Sí, ya resolví. Bueno, ahora ya estoy conectada al mismo dispositivo del que ayer no pude. Okay. Debió ser error de la red o cualquier cosa, pero ya estoy aquí. Ya estoy escuchando perfectamente bien y no tengo ahorita inconveniente. Le agradezco por detalles. Oh, excellent. Excellent, Claudia. I'm really happy to hear that. Muy bien. Excelente, Claudia, ¿verdad? Sí, a veces también es la red, ¿verdad? Entonces, gracias por compartir su experiencia con nosotros y eso nos va a ayudar en caso de que los demás tengan un problema. Podemos realizar el mismo procedimiento, ¿verdad? Para no tener ningún problema, guys. Así que, bueno, veo que ya estamos prácticamente la mayoría, ¿verdad? Me gustaría que el día de ahora nos vamos a enfocar, como les mencionaba, en la plataforma virtual, que eso es bien importante. Queremos todos, yo estoy seguro que todos queremos pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Queremos pues completar este módulo y el siguiente nivel pasar sin ningún problema. Entonces vamos a revisar esa parte de la plataforma virtual, nos vamos a enfocar en eso y prácticamente el día de ahora vamos a hacer un repaso. Les voy a dar también alguna información adicional aparte de la que ya hemos visto y eso nos va a servir para poder practicar. Sabemos de que la práctica es lo mejor para que podamos
perfeccionar cualquier cosa, ¿verdad? Así que, bueno, guys, les voy a compartir la pantalla. So, allow me just a second, guys. I'm going to share this screen with you, okay? So, here we go. Okay, I think that there we are. Okay, ahí estamos, guys. Veamos por acá. Bueno, guys, me gustaría preguntarles para empezar. Well, welcome one more time for los que ya se están uniendo, los que se acaban de unir. Welcome, good evening, guys. Thank you so much for being here one more time. Muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría preguntarles si recuerdan lo que vimos en nuestra clase anterior. No sé si hay alguien que se acuerde qué fue lo que vimos ayer. Vamos a hacer una retroalimentación, ¿verdad? De eso. Así que, por favor, ¿alguien se acuerda qué vimos ayer? Hi, teacher. Hi. Hi. The topic numbers and age and adjectives. Excellent. Thank you so much, Vivian. That is right. We talked about the numbers from 11 to 103. And we also talked about ages and the adjectives, right? That's what we discussed yesterday, right? So decíamos el día de ayer los números, ¿verdad? Estábamos dando algunos consejos sobre cómo la pronunciación de los números. También hablamos de las edades, cómo podemos decir nuestra edad y la de otras personas. Si ustedes recuerdan, hablábamos de cuando decíamos How old are you? Teníamos la opción de decir I am 28 years old o I'm just 20, just like that, ¿ok? Entonces tenemos esas dos opciones, ¿verdad? Eso sería para dar un pequeño, una retroalimentación, ¿verdad? De lo que hicimos el día de ayer. Me gusta mucho, veo que estamos prestando atención a las clases, así que eso es excelente, guys. Thank you so much. Keep up the good work. Vamos a mantener el trabajo así como lo estamos haciendo. All right, so for today, guys, we are going to, today's topic is going to be midterm, okay? Estamos como en el intermedio, como les mencionaba anteriormente. Estamos en la parte al medio prácticamente de nuestro curso, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro topic para el día de ahora. Ok, antes de que empecemos, me gustaría pedirles que si tienen ya sea un papel, lápiz o algo donde puedan anotar, vamos a tener algo a la mano ahí, ¿verdad? Para poder anotar. Vamos a practicar, vamos a ejercitar esta parte de la gramática, ¿verdad? Sé que muchos lo manejamos bien, en muchas ocasiones entendemos, sabemos hablarlo también, y a veces nos hace falta un poco la gramática. Así que el día de ahora vamos a ir dando los diferentes ejercicios de modo que podemos practicar esa parte, ¿verdad? Entonces, please guys, let's grab a pen and a paper so we can practice, so we can actually write the sentences down, okay? Vamos a conseguir un lapicero, una página para que podamos practicar. So, all right, guys. So, we, like always, we have the objectives for the class. So, for today, our objective is going to be to review the information from the previous classes. All right. So, vamos a repasar la información de las clases anteriores. All right. So, en este caso, guys, vamos a empezar con una parte de listening. Entonces, me gustaría que, como les mencionaba, tengamos algo donde podamos anotar. Yo les voy a reproducir un audio y ustedes van a anotar lo que puedan escuchar, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Déjenme comentarles que lo que les voy a reproducir es lo que está en el aula virtual, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes ya lo van a reconocer porque probablemente ya lo vieron, ya tuvieron la oportunidad de revisarlo. Y para los que no, pues esto nos va a servir para que podamos, aprovechar el tiempo, ¿verdad? Vamos a poder el día de ahora, básicamente, ver esa información y pues ya vamos a ir avanzando con nuestro contenido. Así no tenemos que invertir más de nuestro tiempo, ¿verdad? Ok, so I'm going to show you guys
de audio. Les voy a mostrar el audio. Ustedes, por favor, les pido que estemos ahí pendientes, ¿verdad? Vamos a anotar, vamos a responder estas preguntas que tenemos acá. Okay, so the first one, it says, listen to the conversation and select the correct answer. Okay, dice, escucha la conversación y selecciona la respuesta correcta. Okay, en el primer caso tenemos, his first name is, y aquí vamos a tener un espacio para el nombre en este caso. Ok, aquí vamos a poner en práctica, guys, lo que vimos de deletrear los nombres. Ok, vamos a, we are going to spell the name. That is what we are going to do. So, you are going to listen to the audio. Y en base al audio, vamos a responder estas preguntas. Ok, acá en la segunda nos dice, Sue's phone number is, acá dice, el número de teléfono de Sue es, y vamos a escuchar el número de teléfono y nosotros lo vamos a completar, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, siempre que utilizábamos esta forma en la cual teníamos un nombre y teníamos el apóstrofe de esta forma, esto expresa que estamos hablando de la pertenencia de alguien, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de la pertenencia del número de teléfono. Entonces, Sue's phone number. El teléfono de Sue es el siguiente. Y ahí lo decimos. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir el audio, guys. Y ustedes, por favor, tomen nota. ¿Ok? Eso es la práctica para el día de ahora. ¿Ok? Permítanme solamente un instante, guys. Vamos a ver por acá. Ok, guys. Me gustaría que me confirmen si lo pueden escuchar. Se lo voy a reproducir en este instante, ¿ok? Permítanme un instante nada más. Ok, probably. Ok, we are going to reload the page. Just a moment, guys. Ok, vamos a recargar la página. Ok, guys, a este momento, ¿pueden escuchar algo? Solo para confirmar. No. No, yes. No, no, Gabriel, no se escucha nada. Ok, vamos a intentar otra forma, entonces. Permítanme un instante, guys. Vamos a ver aquí. Bueno. Vamos a ver. Ok, bueno, antes de que pasemos a esto, guys, por favor, anoten las oraciones ahí, ¿verdad? Anoten la sentence number one, his first name is, y dejen el espacio. Ok, y anotemos también la oración número dos, Sue's phone number is. Anotémoslo, y luego les voy a compartir el audio. Ok, vamos a dar un par de minutos para... Listo. Ok, so we are ready. Perfect. Thank you, guys. Okay, so we are going to do that. We are going to listen to the audio, okay? So here we go. Just a second, guys. Yeah, sure. Oops. Okay, just a moment, guys. I'm sorry about that. Perdón, guys. Vamos a intentarlo otra vez. Okay. Ahí vamos. Yo no sé, pero yo no le no escucho. Se escucha. Hi, yo tampoco escucho, no sé si es mi internet, pero yo no logro escuchar. No se escucha nada. No se escucha.
se escucha ya. Ahora. 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Ok, lo vamos a repetir otra vez, guys. Voy a ponérselos. I'm going to play the audio one more time, ok? So, here we go. Está un poco rápido, así que pongámosle mucha atención, ¿verdad? Está un poquito complicado. Aquí vamos otra vez. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. Okay. Very good, guys. Este sería el número 1, ¿verdad? Y aquí tenemos las opciones. Ok, ¿cuál opción de estas es la que es la correcta? Ok, vamos a ver. Tenemos option number 1. That would be Z-A-C-K-A-R-Y. We also have C-A-C-H-A-R-Y. And we have option number 3, that would be Z-A-C-H-E-R-Y. ¿Cuál sería la correcta, guys? Is the second. La segunda. Number 2. Number 2. Number 2. Right? The second. Okay. Second. Okay, so vamos a escribirlo ahí en nuestro cuaderno, en nuestra página. Sería option number 2. Okay, dice Z-A-C-H-A-R-Y. That is the answer. That is correct. Okay, vamos entonces con el siguiente ejemplo, guys. Okay, vamos a ver cuál es el teléfono de Sue. Ese es el siguiente audio, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, I'm sorry about that, guys. I'm going to reload the page. Okay, vamos a recargar la página. Parece que no está respondiendo. Así que vamos a intentarlo nuevamente. Oops. Okay. Sí. I'm sorry. What's your phone number? Sue. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3871. I'm sorry. Okay, guys, we're going to listen again. We're going to listen to the audio one more time, guys. So here we go. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Ok, great. So, vamos a ver. Acá, ¿cuál es el teléfono de Sue? Tenemos aquí algunas opciones, ¿verdad? Dice 718-555. Ustedes ven, todos tienen el mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es la última parte. Entonces, tenemos en el primero. The number 3. Number 3.
No, el 2. Ok, tenemos number 3 and number 2. Edwin dice number 2, right? Number 3. Creo que la mayoría estamos diciendo number 3. Vamos a escucharlo otra vez entonces. Vamos a poner rapidito. Vamos a ver, por acá, vamos a escuchar otra vez. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Okay, excellent, guys. Yes. So that's correct. Option number 3. That will be 718-555-8871. That is the correct answer. Very good, guys. Okay, vamos con la siguiente. Very good. Thank you, Esmeralda. Thank you so much. Okay, so yeah, in this case, that would be option number 3. Very good, guys. You're doing a great job. Thank you so much. Okay, aquí dijimos que era la opción número 2, ¿verdad? En la primera. Yes. Okay, thank you so much, guys. All right, so we have number 1 and number 2. Y pues vamos con la número 3 por acá. He's back. Okay, excuse me. Okay, guys, so we are going to listen to number 3. Okay, it says the is in his bag. We have 3 options here. We have CD player, we have cell phone, and we also have camera. Esas son las 3 opciones, guys. Entonces, vamos a ver cuál de las 3 es. Just a second here. So we're going to listen to it. Here we go again. Nice. Your desk. Oh, it's my CD player. It's cool. Just a second. Your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Okay, very good, guys. So, we have, they mentioned 2 things, okay? They mentioned the CD player and they mentioned the camera, right? So, en este caso, ¿cuál sería la respuesta, guys? The camera. 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 The camera. Okay. That sounds good. Very good. Thank you, guys. Yes. En el caso mencionaba, decía que en el escritorio estaba el CD player, ¿verdad? Y decía que en la bolsa estaba la camera. So, yes, that would be the answer. Camera. Very good, guys. Thank you so much. We are almost done with this. We are just missing number 4. That is the last one. Sí, ya casi terminamos, guys. Ok, vamos a reproducir el audio, el número 4, y vamos a ver cuál sería la respuesta. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. All right, very good. So in this case, guys, we are talking about the man's wallet. Okay, estamos hablando de la billetera de el hombre en la conversación. Right, so they mentioned 3 places, right? They mentioned his pocket,
su bolsillo. They also mention his book bag. And at the end, they mention under his desk. Okay, so ¿cuál sería la respuesta acá, guys? Under his desk. Under his desk. Under his desk. Okay, excellent. Yes, that is correct. Very good, guys. Well done. So yeah, in this case, the answer, it is under his desk. At the beginning, they say, oh, it's in your pocket. And then he said, no, it is not. Y al final, pues bueno, ellos se dieron cuenta que estaba debajo del escritorio, ¿verdad? Así que esa sería la respuesta, guys. Vamos a ver acá. Vamos a revisar que nuestras respuestas estén correctas. Le vamos a enviar. Como ven, ok, tuvimos 10, guys. Así que, great job, guys. Tuvimos 10 acá. Thank you so much. Perfect. So, en este caso, pues ya tenemos esto completo. Esto les va a servir, guys, para que ustedes lo puedan completar, ¿verdad? Cada uno en su plataforma virtual. Y de esta forma, pues vamos a tener una buena nota, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a volver a la parte de la presentación. Así que permítanme un instante. Vamos a cambiar acá la pantalla. Okay, so we're going to change to the presentation over here. Okay. So that was wonderful, guys. Thank you so much. All right, so like I mentioned before, today we are doing just some review, okay? El día de ahora solo estamos haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto anteriormente, guys. Okay, en esta parte también vamos a continuar revisando lo que se encuentra del midterm. Y tenemos, para este caso, guys, tenemos que tenemos que completar la conversación utilizando los posesivos, ¿ok? Si ustedes recuerdan, para cada pronombre, para cada nombre, teníamos un posesivo, ¿verdad? Como mencionábamos en clases anteriores, para I le corresponde my, para you, your, he, his, we, our, y para ella, para she, teníamos her, ¿ok? So, en este caso, vamos a hacer uso de eso, vamos a hacer uso de los posesivos, y vamos a, en este caso, tenemos la conversación. Primero dice, Matt, Tony, this is my friend. Y luego tenemos el siguiente párrafo que dice, name is Jennifer Miller, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes, guys, lo anoten en su cuaderno, o en su página, donde lo estén anotando, y le coloquemos el adjetivo, el posesivo, perdón, el posesivo que le corresponde en este caso. Entonces, para la primera oración, tenemos que estamos hablando de Jennifer Miller, ¿verdad? Entonces, si queremos decir el nombre de ella, estamos hablando de el posesivo her, ¿verdad? Porque estamos hablando de ella. Entonces, vamos a hacer el número 2, guys. ¿Cuál sería la respuesta? Por favor, anoten en sus cuadernos y vamos a compartir la respuesta con la clase. My name is Jennifer Miller, teacher. Okay. Excellent, Esmeralda, yes. That will be for number one. That will be her name is Jennifer Miller. Okay? Como les mencionaba, estamos hablando aquí. Vamos a darle contexto a la conversación, ¿verdad? Entonces Matt está diciendo, Tony, esta es mi amiga, su nombre es Jennifer Miller, eso es lo que está diciendo. Entonces, como nos estamos refiriendo a ella, vamos a utilizar her, estamos hablando del nombre de ella, ¿verdad? Por eso utilizamos her name is Jennifer Miller. ¿Nos queda claro esta parte, guys? Yes. Ok, excelente. Bien, Esmeralda, ¿le queda claro aquí por qué estamos haciéndolo de esta forma? Perdón, teacher, aquí se viene el agua y pues no escuché la primera parte de Jennifer Miller. Ah, ok, bueno, no hay problema, Ingrid, no hay problema. Lo podemos repetir otra vez, lo vamos a repetir aquí rapidito, ¿verdad? All right, so, en este caso estamos viendo la conversación, ¿verdad? Está hablando Matt con un amigo y Matt le está contando, le está presentando a su amiga, que en este caso su amiga se llama Jennifer Miller, ¿verdad?
Entonces, de aquí vamos a hacer el uso de los posesivos. Y como estamos hablando del nombre de ella, el nombre de Jennifer Miller, vamos a utilizar el posesivo para ella, ¿verdad? Sería her. Por eso no utilizamos my name is, porque no estoy hablando de mí mismo, sino que estamos hablando de ella. Entonces vamos a utilizar her. Her name is Jennifer Miller. That is the answer for number one. No sé si ahora sí lo puedo escuchar, Ingrid. Yes. Okay, perfect. Thank you so much, Ingrid. All right, so we are going to continue with number two, okay? So in number two, we have Jennifer is in, es la misma conversación, ¿verdad? Le acaba de presentar a su amiga y le dice que Jennifer está en la clase de inglés, okay? Dice Jennifer is in English class. En este caso, si ustedes ven, acá tenemos, entre paréntesis, nos está diciendo que vamos a utilizar el posesivo para un plural, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarles, guys, en este caso, ¿cuál sería el que va acá en el espacio en blanco? Our. 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 That is correct. That is correct. En este caso sería Jennifer is in our English class. Okay, en este caso es Jennifer está en nuestra clase de inglés. So that is great. Thank you so much, girls. That was perfect. So that is the answer in this case. So be Jennifer is in our English class. Okay, porque estamos hablando del plural, ¿verdad? No, él no está diciendo Jennifer está en mi clase de inglés, sino que está diciendo en nuestra clase de inglés. Está hablando en plural. Okay, very good, guys. So we are going to continue with the next part of the conversation, okay? We are going to continue with number three. Okay, en este caso, Matt le está presentando a su amiga a Tony, ¿verdad? Entonces Tony le responde y dice, nice to meet you. Okay, si ustedes recuerdan, teníamos diferentes formas de prácticamente presentarnos, ¿verdad? Y de responder cuando alguien se está presentando. Decíamos, nice to meet you, it's a pleasure to meet you, and also glad to meet you. Okay, lo más común es nice to meet you, así que podemos mantenerlo así. All right, so we have number three. Number three, it says, Tony is going to answer. Y dice, what's last name again? Okay. Entonces vamos a utilizar otra vez el posesivo y le está preguntando cuál es tu apellido. Le dice, ¿cuál era tu apellido? ¿Me lo pudieras repetir, por favor? Cada vez que veamos una expresión así que dice, let's say, what's your last name again? Estamos preguntando que nos repitan, ¿verdad? Lo que acaban de decir. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta, guys? Your. That is correct. Very good. Very good. Aisha and Vivian. Yeah, that is correct. What is your last name again? Okay, la pregunta. ¿Me podría repetir tu apellido? ¿Cuál dijiste que era tu apellido? Eso es lo que quiere decir esa expresión, okay? All right. En este caso ella le contesta, it's Miller. ¿Verdad? Ella se llama Jennifer Miller. So that would be the answer to this. All right, guys. So vamos a cambiar en este momento. Vamos a volver a la plataforma virtual. Vamos a ver un poco más de los ejercicios que se encuentran ahí para que podamos seguir practicando, guys. Así que vamos a retornar a la otra pantalla, ¿verdad? Se lo puede cambiar. Aquí vamos, guys. Vamos a ver. There we go. This is my friend. Okay, esto es lo que acabamos de ver. Okay, tenemos Matt, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller.
And then we have Jennifer is in our English class. And then Tony says, nice to meet you. Okay, eso es lo que acabamos de hacer, guys. Así que vamos a pasar a la siguiente sección que tenemos acá, la cual dice, complete the conversation. Okay, so we have the instructions here, and it says, fill in the blanks with the correct form of be. Okay, dice, rellene los espacios con la forma correcta del verbo be. Okay, estábamos, recordamos que el verbo to be era cuando hablábamos de am, is, and are. Okay, ese era el verbo to be. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, and it is. Okay, ese era prácticamente el verbo to be. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá para poder rellenar las preguntas, ¿verdad? Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos la pregunta, dice, excuse me, you miss Mrs. Brown. Ok, y acá, guys, les quería comentar algo. Creo que muchos de ustedes tal vez ya lo hayan escuchado antes y algunos tal vez no. Así que para los que no, va a ser una información nueva, y para los que sí, simplemente es como un recordatorio, ¿verdad? En el inglés tenemos el uso de los títulos para las personas, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Se lo voy a compartir acá en la presentación. Permítanme un instante. Vamos a cambiar otra vez. Esta es la parte que les quería mostrar. Ok, tenemos la parte de los títulos, lo cual, vamos a ver. Ok, so we have some, we have the meaning of the titles. So titles are abbreviations used to refer to someone we don't know, okay? Las abreviaciones las usamos para referirnos a alguien que no conocemos, right? So, for example, we have the abbreviation Mr., okay? Y Mr., normalmente lo utilizamos con una persona, en este caso, con un hombre adulto, es como dice acá, it refers to a grown man, no matter his marital status, okay? Lo vamos a utilizar para una persona, un hombre, sin importar su estado civil, digámoslo así, como en el español. ¿Ok? Podemos utilizarlo ya sea con un hombre que esté casado, así como también con un hombre que no esté casado, ¿verdad? No hay ninguna distinción. Ahora, para el caso de las señoritas, tenemos más posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá esta abreviación, que es MRS, ¿ok? Es diferente a la que teníamos acá. MRS. Y se pronuncia de esta forma. Se pronuncia como Mrs. ¿Ok? Mrs. Y cuando nosotros decimos Mrs., nos estamos refiriendo a una mujer que está casada. ¿Ok? Tenemos también solamente Miss. Miss es para una señorita. En ese caso es, por lo general, una mujer joven y que no está casada, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Ok, tenemos entonces para un hombre casado o no. Luego tenemos para una mujer casada, Mrs. Y por último tenemos acá el uso de Miss. Ok, esto es bien parecido, se pronuncia bien parecido con Miss de señorita, pero acá Miss es con vibración al final, ok. Es como Miss. Entonces, Miss lo utilizamos para una mujer que, en este caso dice, it can be used to both married and single women. ¿Ok? Puede ser utilizado ya sea para una mujer casada o una mujer que también esté soltera, ¿verdad? Es como una forma más segura de decirlo. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar, digamos, con una persona que está en los Estados Unidos, en algunas ocasiones, si no nos dirigimos a las personas de la forma correcta, puede resultar un poco incómodo, ¿verdad? Entonces, por lo general, se utiliza Miss de esa forma para evitar ese tipo de situaciones que pueden ser un poco incómodas, ¿verdad? Esto nos ayuda a estar como en una zona más segura. Cuando se trata de nosotros los hombres, utilizamos simplemente Mr. y ya no hay ningún problema, ¿verdad?
Ok, entonces eso les quería compartir. Y acá hay una pequeña aclaración, ¿verdad? Con respecto a esto. Todo, all titles above are used with people's last names. Ok. Todos estos títulos que acabamos de ver se utilizan con el apellido de las personas. Ok. Por ejemplo, acá tenemos example. The example we have, it says, is Mr. Sanchez at home? Ok. En este caso, no decimos el nombre. Eso es bien importante. No vamos a decir, is Mr. Carlos at home? No es lo correcto, ¿ok? No es como la forma más común de decirlo. Por lo general, siempre es el apellido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diría yo, en este caso, si tomamos a alguien acá, por ejemplo, pudiéramos decir, is Mr. Vargas at home? O is Mr. Rivas at home? Siempre utilizando el apellido, ¿verdad? Entonces, eso es una declaración que les quería hacer, guys. Y esta información, pues se las traigo acá para que ustedes la vean, para que les sirva, creo que les va a servir mucho, y también para que podamos, en este caso, si ustedes ven, acá tenemos una oración, y ahora pues ya, para los que no lo entendíamos, ahora lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de Mrs. Brown, ¿ok? Estamos hablando de, I'm sorry, we are talking about Miss Brown, I'm sorry, it is Miss Brown. Estamos hablando de una señora, la señora Brown. ¿Ok? Entonces puede que ella esté casada o puede que no, ¿verdad? Entonces acá dice, excuse me. Aquí falta la parte del verbo to be que dice, you, Miss Brown. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta, guys? Are you Miss Brown? ¿Ok? Entonces vamos a decir, excuse me, are you Miss Brown? ¿Ok? ¿Pudieran repetirlo, por favor? Vamos a repetir esta parte. Excuse me, are you Miss Brown? Excuse me, are you Miss Brown? Excuse me, are you Miss Brown? Perfect. Thank you so much, guys. That's great. Thank you so much for that. All right, so, y luego tenemos acá la respuesta, dice no. Y vamos a llenar la parte del verbo to be. Entonces, ¿cómo sería acá? Are you Mr. Brown? La B sería I am not. No, I am not. No, I am not. That is correct. Thank you, Janet. Thank you so much. That would be the answer. In this case, it is no, I am not. ¿Verdad? Estamos usando siempre el verbo to be. Y en este caso, la señora Brown está diciendo, no, yo no soy. Yo no soy la señora Brown. Very good. Okay, so we are going to continue, guys. We only have two more. Then it says, over there, my name is Nicole Parker. Okay, entonces acá nos hace falta la parte del verbo to be. ¿Cuál sería entonces en este caso? Vamos a preguntarle a alguien específicamente. Vamos a ver acá. Ok, no sé si nos puede decir Josué, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Josué Hernández. Parece que no nos escucha Josué. Okay, le vamos a preguntar a alguien más. Vamos a ver por acá. Ariel, ¿nos puedes escuchar? Bueno, parece que tampoco nos escucha Ariel. Luis, Luis Montiel. Sería her. Excuse me, can you please say it again, Luis? Her over there. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la participación. Bueno, vamos aquí a analizar. Acá en este caso, Luis, estamos utilizando el uso del verbo to be, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos espacios estamos utilizando I am, you are, he is, and she is, ¿ok?
Entonces acá estamos diciendo, nos están preguntando por la señora Brown, ¿ok? Entonces acá, anteriormente nos dijeron, no, yo no soy la señora Brown. Y dice acá, mi nombre es Nicole Parker. Y dice acá, over there. O sea que está por allá. Entonces acá, Luis, lo que nos hace falta es el verbo to be, ¿verdad? Entonces sería, she is over there. La señora Brown está por allá. Yo soy Nicole Park. Eso es lo que dice acá. No sé si nos queda claro, Luis. Sí, sí. Claro. Okay. Excellent. Thank you so much, Luis. So that will be, in this case, the answer. She is over there. Ella está por allá. Oh, I'm sorry. Thank you. Okay. So, no sé si nos queda claro esta parte, guys. Aquí, como les estaba comentando, aquí dice... Oh, lo siento. Que ella está por allá, ¿verdad? ¿A cuál que significa cuál? Very good. So, we are going to continue with the next and the final part. Okay, guys, aquí tenemos la última parte que dice... Dice, oh, lo siento. Le contesta, ¿verdad? Le acaban de decir, no, yo no soy la señora Brown. Mi nombre es Nicole Parker. La señora Brown está por allá. Entonces le dice... Oh, lo siento, dice. Bueno, un gusto conocerte. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Siempre utilizando el verbo to be, ¿verdad? Eso estamos utilizando. ¿Cuál sería? It is. Okay, that is correct. That is correct. So that would be it is o it, ok, lo podemos hacer de las dos formas, tanto así, sin usar contracción, como también usando la contracción, ¿verdad? Puede ser it is o it, las dos formas son válidas, guys. Y acá hay algo que les quería comentar, ¿verdad? Creo que Carlos en un momento tuvo un problema que no podía, bueno, él estaba contestando correctamente, pero el sistema no se lo reconocía como la respuesta correcta. Y eso es porque acá en el teclado tenemos dos formas de colocar el apóstrofe prácticamente. Lo podemos hacer como esta forma. Si ustedes ven acá, tiene una pequeña inclinación, ¿verdad? Entonces, esta forma por lo general no se la va a aceptar en el sistema. Ustedes tienen que utilizar la forma como la que está acá arriba, donde dice, oh, I'm sorry. De esta forma no les va a dar ningún problema. Así que ese es un consejo que les quería dar para que el sistema se los tome como correctos. Sí, dígame, Jocelyn. Sí, yo creo que sí, eso le iba a comentar, que si yo le pongo it, me la toma como mal. En este caso tendría que ponerla así como con una contracción para que no me la ponga mala. Porque si yo le pongo it, lo voy a enviar cuando lo estaba haciendo, me sabía que era, estaba mal. No sé si eso pasa porque es un error que no se puede hacer como de esa manera o solo, no sé. Si la pone así, sí me da que está bien, pero si la pone separado y aparte de Liz, sí me daba como el error que estaba mal escrita, no sé. Entiendo. Bueno, sí, lamento mucho eso, Karen. Sí, en este caso, pues ambas formas tendrían que estar correctas, ¿verdad? Pero parece que el sistema, por alguna razón, es bien como estricto, ¿verdad? En ese caso, de que tenemos que ingresarlo de una forma específica para que nos lo tome como correcto. Entonces, yo le estaba comentando a alguien por ahí que podemos utilizar ya sea la forma así, contraída. También lo podemos hacer en mayúsculas y también tener en cuenta acá esta parte que le acabo de mencionar, en este caso el apóstrofe, ¿verdad? Tiene que ser así, rectecito, sin inclinación, para que nos lo tome como correcto. Entonces, sí, para los demás, si lo intentan y les da un problema, pueden intentar estas variantes, ¿verdad? Que tenemos para que se los tome el sistema como bueno. Entonces vamos a ver acá. Si ustedes ven, acá pues lo que ingresamos en este momento, todas están bien, ¿verdad? Todas están correctas.
Así que, si ustedes gustan, guys, pueden anotarlo para que no tengamos ningún problema y que ustedes lo puedan hacer en el momento que ustedes gusten y les dé una buena calificación. Okay, so there we go, guys. All right, so guys, me gustaría preguntarles en este momento si tienen alguna pregunta, algún comentario que les gustaría hacer. Como ustedes saben, este es un espacio para nosotros, para que podamos participar, para que podamos aprender. Si ustedes quieren comentar algo, pues con gusto, siéntanse libres de hacerlo. Teacher, yo tengo una consulta. Dígame, ahí sí, dígame. Fíjese que yo he observado que cuando estoy haciendo las prácticas, me estaba pasando eso, que del ejercicio que tenía como varias porciones, me salían como de las 10, me salían 3 malas. Okay. Y si yo le daba enviar, me decía 12.50 de 20, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando me voy a progreso para ver cómo voy, no están evaluando todas las actividades. ¿Cómo? Porque me llama la atención que hay unos que están altos, tienen, dice, por ejemplo, el mío dice 83 de 100, por ejemplo, en el primer módulo. Entonces, no sé si es que he pasado el primer módulo o me falta que me evalúe las demás actividades de todas las, porque no sé cómo va por sección. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo la sección 3 y aparece uno de 2, uno de 3 y después aparece uno de 13. Son 13 actividades de las cuales van a ser evaluadas todas. Sí, exactamente. Aisha. Lamento mucho que tenga ese problema con las actividades, ¿verdad? Y sí, todas las actividades son evaluadas. Entonces, como les mencionaba, si usted tiene un problema, no tenga ninguna pena, usted me puede escribir por WhatsApp y yo con gusto vamos a revisar ahí juntos a ver cuál es el problema que le está dando. Porque sí, creo que todas las actividades van a ser evaluadas. Y si ustedes realizan todas las actividades correctamente, eso les va a, al final del curso, les va a mostrar que ustedes han completado el curso satisfactoriamente, ¿verdad? Si ustedes ven en la parte que no hemos completado, por ejemplo acá, en la parte B, no me aparece el chequecito, ¿verdad? Entonces, con uno de estos que no tenga el chequecito verde, ya con eso, pues no nos va a decir que está completo. Entonces, ahí estamos a la disposición, ¿verdad?, de ayudarles. Aisha, si usted tiene algún problema, me manda una captura, me manda allí una imagen para que podamos revisar cuál es el problema. A todos los que me han estado escribiendo con relación a esto, pues yo les he ayudado. En el momento que tengo disponible, estamos revisando cuál es el problema, ¿verdad? La idea es de que todos podamos aprender, que no nos sintamos de alguna forma quizás frustrados, ¿verdad?, de que no nos sale bien el ejercicio. Así que no se preocupe, Aisha, usted me puede se puede comunicar conmigo y vamos a revisar qué pasa, ¿ok? Vaya, chévere, le llamo mañana entonces para que revisemos los módulos. Vaya, está bien, perfecto. No se preocupe, no se preocupe, Aisha, para eso estamos, para ayudarnos, ¿verdad? Así que ya sabe, acá estamos para en la disposición de ayudar, de que aprendamos. Yo sé que si estamos acá todos es porque queremos aprender. Así que, y eso es muy importante, y créanme que yo me gusta pensar de que voy a ser alguien que les voy a ayudar en algo, ¿verdad? Eso es muy importante para mí. Así que, vamos a ver acá, vamos a pasar con la siguiente parte. Si estamos todos claros con esto, ahorita acabamos de hacer el uso de el verbo to be, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de are, am, is, y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar con nuestra parte, la parte final aquí, ¿verdad? Vamos a verlo rapidito. All right, so we have this section and it says, check the correct response. Dice, revise la respuesta correcta. Okay, acá dice, tenemos unas oraciones, ¿verdad? Y cada una de las oraciones tiene diferentes opciones de las que podemos elegir, ¿verdad? Sentence number one, it says, goodbye, have a nice day. ¿Ok? ¿Y cuál sería la respuesta en este caso? Tenemos tres opciones. Dice, I'm just fine, thank you. Luego dice, number two, it's nice to meet you. ¿Ok? Dice, es un placer conocerte.
Y por último dice thanks. You too. Gracias. Tú también. Entonces, esta está bien sencilla. Perdón. I'm sorry about that, guys. I'm sorry. Okay, so we have three options and we need to choose one of them. Acá, ¿cuál sería la respuesta, guys? Thanks, you too. Thanks, you too. Fantastic. Yeah, that is wonderful. So yeah, that would be the answer. Thanks, you too. Que nos estén diciendo adiós, que tengas un buen día. Te estamos diciendo gracias también. Perfecto. All right, so we have number two. Number two, it says, see you later. Okay, dice, te veo más tarde. Y tenemos tres opciones. Dice, I'm okay, thank you. Dice, estoy bien, gracias. Luego dice, okay, bye bye. Es como, okay, adiós. Y por último dice, not bad, how are you? Entonces dice, no mal, ¿cómo estás tú? Entonces vamos a ver acá, ¿cuál sería la respuesta? Number two. Okay, bye bye. Excellent, great job, guys. That would be the answer. Okay, bye bye. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Y tenemos las últimas dos, guys. Ya terminamos. Ya estamos ahí. Muchas gracias de verdad por quedarse hasta el final. Ya estamos terminando. All right, so we have number three, and it says, hi, how are you? Okay, dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, number one, not bad, thanks. Then, good night, buenas noches. Y por último, nice to meet you. No bad, thanks. Okay, thank you so much. Yeah, that's right, Carla. That would be not bad, thanks. Okay, nos están preguntando cómo estamos y la respuesta es no mal, gracias. Así, ¿verdad? Excelente. Entonces, vamos con la última, guys. La última dice, good evening, Beth. Es como, buenas noches, Beth. Nos está encontrando, ¿verdad? Se están encontrando por la primera vez. Es de noche. No se están despidiendo. Entonces, tenemos acá tres opciones. Dice, hello, how are you, Mr. Smith? Hola, ¿cómo estás, señor Smith? Y luego dice, great, how about you, Mr. Smith? Es como, genial, ¿cómo está usted, señor Smith? Y por último, dice, good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta correcta, guys? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Hello, how are you, Mr. Smith? Number one. Okay, ¿me pudiera alguien decir por qué sería number one y no number three? Porque se está saludando, no es una despedida. Usted lo explicó la vez anterior que good night es como irnos a dormir. Ya, despedida final, me voy a dormir. Y good evening es como que buenas, como un buenas tardes para a los salvadoreños, no sé. Correcto, sí. Muchas gracias, Karen. Eso es correcto. Perfecto, that is perfect. So, thank you so much, Karen. So, esa sería la respuesta correcta. En este caso, cuando decimos good evening, como bien mencionó Karen, estamos como saludando, ¿verdad? No es una despedida. Entonces, vamos a revisar. Y como ustedes ven acá, pues todas nos salen, están correctas, ¿verdad? Así que esas serían las respuestas para esta sección, guys. Si ustedes gustan, pues aquí se las voy a mostrar una última vez para que las vean. Y esto ustedes las pueden colocar en su perfil personal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Miren. Perfecto, tuvimos un 10. Así que excellent, guys. You did a great job. Today's been a good day. You did an excellent job, guys. I really want to thank you because you guys are amazing. Okay, muchas gracias, guys. De verdad, lo han hecho excelente. Como ustedes ven, ya completamos una parte del midterm. Creo que para el día de mañana probablemente vamos a continuar, ya vamos a ver, para que ustedes puedan tener una buena nota, ¿verdad? Eso es importante. Así que antes de que nos despidamos, creo que ya llegamos a la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más que le gustaría comentar antes de que nos despidamos. Teacher, sobre el grupo de WhatsApp que dijeron de que estaban todos, me dijeron de que me iban a ingresar, pero no me ingresaron. Ah, entiendo. Sí, lamento mucho eso, Ingrid.
Bueno, vamos a hacer algo ahorita que terminemos de grabar la reunión, vamos a discutir eso con usted. Lamentablemente yo no la puedo agregar, pero ahí tenemos a los administradores del grupo. Vamos a solicitar a ellos que la agreguen a usted. Así que recuerdo que alguien más tampoco estaba agregado. Esta vez me voy a asegurar de que sí nos podamos agregar todos el grupo. Así que no se me vaya a ir. Al final de esta sesión vamos a ver eso. Ok, teníamos a alguien más por acá que había levantado la mano. No sé si todavía. Tenemos a Ingrid. Ok, entonces, bueno, si no tenemos más preguntas, guys, esto sería todo por ahora. That will be everything for today. And we are going to be tomorrow. Tomorrow is going to be the last class of the week. And then, well, we are going to see again until Monday, okay? Entonces mañana sería la última clase de la semana. Y luego, pues recuerden, guys, que descansamos y vamos a volver hasta el día lunes. Así que, bueno, guys, thank you one more time for being here. And I hope you guys have a great evening. Good night. Ok, Ingrid, por favor, quédese por acá, lo vamos good a ver. Night. Good night. Ahí está, ya acá. Teacher, perdón que no mire, mañana vamos a seguir viendo sobre lo del como el examen, ¿verdad? Sí, creo que sí, vamos a seguir viendo lo del examen. Yo tengo una duda, es Dígame. Que yo en la parte